Ahí estamos, señores. Venía del baño. Arrancando Rada House, segunda temporada. ¿Qué tal el control? Los Jolibriquis, ¿cómo están hoy? Brisco, ¿cómo estás? Cada vez bailás más a destiempo, me gusta, ¿eh? Es esa de tiempo, pero le meto onda. No, mucha onda. Hay unos chupitos, hay unas brusquetas, unas brisquetas. Unas brisquetas, unos chupitos y vamos a servir una cosita, pero no te puedo adelantar más. Nada, vegetariano. Vegetariano porque el invitado no come carne. Es vegetariano. Es vegetariano, pero su mayor característica no es esa. Busqué la forma de definirlo, para mí es bueno. Él es un tipo bueno, es solidario, es el señor televisión. Hizo todos los éxitos del mundo. Hemos llorado con él, nos hemos reído, nos hemos enamorado con él. Nos va a contar todo. Cuando abrí las puertas de tu casa, abrí las puertas de tu corazón. Bienvenido a Rada House, Julián Weich. ¡Uy! Va a pegar en la puerta. Julián, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a casa. Bien. Mandate, si querés sacarte la campera, sí, la tiramos. Sí, me voy a sacar acá, porque si no, para que estoy con un chaleco antibala. Pasá nomás. Me saco la gorra acá también. Sí, me gusta, va. Me gusta, me dejo la gorra. Lo que vos quieras. No, pero haces todo. Buenas noches. Buenas noches. Brisco. Buenas noches. Te presento a Julián. Hola, Julián. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Vamos a comer vegetariano. Sí, por favor. ¿Hace cuánto soy vegetariano? 5 años. Un tema de conciencia y de evolución. ¿No pecás nunca? No, pero si me decís, probá esta carne que no vas a... Bueno, la prueba, a ver. Ah, mira qué rica, pero no como, no consumo. ¿Y el sistema neuronal? No, es que me cae mal. Digo, no, ay, probé carne. De hecho, voy a lugares a veces donde no hay otra cosa, una empanada de jamón y queso, y la tengo que comer. Y la comes. Porque si no hay otra cosa, no puedo decir no voy a comer. Te invito a la mesa. Bueno. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien. Qué bueno que viniste, ¿eh? Gracias por venir. Soy fácil. ¿Sos fácil? ¿Sí? Yo voy. No tengo mucha vuelta. A veces me dicen, no, vos que no vas a ningún lado. Digo, mira, voy a donde me invitan. No, no tengo problema. Una vez lo escuché al Conque, que decía, che, no me llama nadie porque piensan que yo no voy a ir, entonces yo me tengo. Bueno, a mí dicen, no, vos que sos difícil y no vas a ningún lado. Digo, mira, yo voy a todo lugar donde me invitan. A ver, no voy a pasarla mal. Si me invitan a un lugar raro que digo, no, la voy a pasar mal, no, voy a estar incómodo, no voy. Ojalá que pero, no pase. No, igual tengo como irme, ¿eh? Ya tengo todo. No. Ya tenés todo pensado cuál es la salida. No, pero yo tengo una frase que digo, o que me sale, que no nació persona que me pueda ofender. Entonces puedo estar en cualquier lado que. Y bueno. Pero porque estás muy tranquilo con vos. Sí, muy, muy. El que se ofende porque. Cada día me quiero más. Pero claro, pero el que se ofende es un problema que tenés con vos mismo. No, y aparte es darle el lugar a otro que lo logre. Vos me decís nabo y yo digo, pará. Digo, te estoy dando el lugar que vos querés que. Pasa mucho en las redes, viste, que te dicen de todo. Sí. Y yo a todo le pongo un corazoncito. ¡Eh, genio! Digo, hace un rato era un idiota, ahora soy un genio. Claro. Digo, no, puede ser. Pero estoy acostumbrado a. Nada. Aprendí a estar bien. ¿Y cómo hiciste? Y Brisco, escuchá, por favor. No. Escuchá, porque pasa la receta. No, te la paso en 2 minutos. Cuando vos te ocupás más del otro, tu ego se achica. Por lo tanto, tus problemas se achican. Para eso tenés que dedicarte al otro. Que no quiere decir abandonarse. Quiere decir que parte de tu vida, en tu vida, el otro sea parte. El otro me refiero no a una pareja, a una familia. El otro, sino real. El otro, no, el otro que lo necesita, el otro que trae, el otro que, no sé, el otro que la está pasando mal. ¿De dónde te nace esto de tanta solidaridad? Porque sos el embajador de solidaridad argentino, o uno de los. Hay muchos tipos que. Muchos que son, hace mucho. Muchos no se conocen. Pero vos te conocés, arrancaste hace mucho tiempo. Sí. Bueno, con UNICEF fue lo primero. Hace 27 años. Que con UNICEF. Y yo aprendí, cuando empecé a hacer el Oscurito Sin Fin, que fue mi primer programa de conducción. Me di cuenta que en esa época, que era solo televisión, vos decías a cámara, mándenme cartas, y la gente mandaba cartas. Nos vemos a las 4, y la gente a las 4. Nos vemos mañana en tal lugar, y la gente iba. Dije, esto es maravilloso lo que pasa. Yo digo las cosas y pasan. Dije, bueno, aprovechemos para decir cosas buenas. Y ahí empecé con el tema de la ecología en ese momento, y empezamos con las campañas. Yo tuve una fundación ecológica con mis amigos en mi barrio, en el barrio Pedro Pico, gracias a los gritos. ¿En serio? Sí. ¿Qué, juntaban latita? No. Hacíamos de Porque todo. Juntábamos latita. Yo reciclaba papel con con un escurridor que lo había aprendido, creo, no sé si fue ahí o en un Villiquen, pero yo me acuerdo que, ¿cómo hacer que papel? La data que vos tirabas de la ecología, bueno, estaba resacado con la ecología. Bueno, y el tema no es convencer a todos, es convencer a uno.
Porque cuando uno quiere convencer a todos, se frustra porque no lo logra. Claro. Ahora convences a uno y sos Gardel. Entonces el objetivo es convencer a uno. Dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Pero el objetivo es uno. Si vos le salvás la vida a una persona de 1000, ya está. Dos, ah, bueno. Pero no podés pensar en que le vas a salvar la vida a 1000. Así pasa con las fundaciones. Hay mucha gente que vive de las fundaciones en el sentido que son beneficiados por las fundaciones. No sabés qué le va a pasar a todos. No es que vas a salvar al... Pero bueno, estás haciendo lo mejor posible para que le llegue la ayuda a alguno. Y ser vegetariano también es salvar a un montón de animales. ¿Por eso lo haces? Fue una evolución. Empecé a darme cuenta que esquivaba la carne y dije, pero entonces soy vegetariano. O sea, empecé como a armar la historia. No es que de pronto un día dije, bueno, ahora soy vegetariano porque soy sino un asesino. Dije, bueno, si esquivo la carne y no la quiero comer y me pido un bife y como un cuarto del bife porque digo carne. Dije, bueno, soy vegetariano, soy vegetariano. Bueno, entonces no como animales. No como animales y dejé de comer animales. Y entonces pensé, dije, claro, no quiero comer nada que yo tenga que matar. Buenísimo. Y me empecé a sentir bien conmigo. Digo, qué bueno, como y no mato a nadie. Viste, como diciendo, ah, me cierra esta fórmula. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí te vas a comer esta sopa de zapallo, obvio, y tomillo de entrada. Obvio, obvio. Y les voy a mostrar que soy la única persona que puede comer y hablar a la vez. Sopa de zapallo y tomillo. Me encanta. Está muy linda y me gusta mucho decir tomillo. Tomillo. Que no tenga... cilantro, por favor. No tiene cilantro. Escuchá, te quiero decir que este es mi tema, quiero que lo escuches. Que está, presta atención. Qué delicia, disco, nos va a cocinar. Muy bueno. Temón. Gracias, ¿eh? Ahí les traigo Brindemos con sopa. Ahí les traigo para tomar. Se escuchó un ladrón atrás de cámara, ¿eh? Si vas a traerme algo para tomar... Los dos lo vimos, ¿viste? El director diciéndole, correlo, él no lo vio y lo corrimos los dos. Pero porque está bien. Porque son gente de televisión ustedes. Son y gente es el señor de televisión. Soy gente de las redes. Mira, cuando uno... Soy viejo, pero soy gente de las redes porque nunca... De la droga. Loco. Antes de yo hay que pedirle un poquito más. Está rica, aparte. Muy rica. También te la enseñaron, ¿no? Esta... Perdón. La como en un restaurante... Porque lo hermoso de él es que tiene un Instagram de cocina y no es cocinero. De... No, es un ladrón. No, un ladrón, pero hermoso lo que hace. Un ha hecho cocinar de a gente. Almonde. Has hecho cocinar a la gente que no cocinaba nunca. A todo, mucha gente me escribe y me dice, Brisco, gracias a vos empecé a cocinar, eso es un montón para mí. Y yo, me gusta cocinar, lo hago de onda, mi laburo es comediante, bueno, y mago. Eso es lo que me dice la gente, vos que sos fanático de Pepe Biondi, que sabes todo de Pepe Biondi, no tengo una más pálida idea de Pepe Biondi. Lo imito, me gusta, lo admiro, pero no sé nada. A mí me pasa con las tortugas ninja, porque me tatué las tortugas ninja y me dicen que soy fanático, me cuentan historias. Claro, y vos, Donatello, vos, sí, saludos, nada. Claro que no. ¿Es conciencia mi agua? Sí, agua conciencia, ah, sí, gracias, señor. Gracias, muy bien gracias. Puesta. ¿Cómo es eso de los productos que tenés? Conciencia nació de que me contrataron siempre para juntar plata para las fundaciones, siempre. Hay que juntar plata para esto, hay que juntar plata, hay un remate, hay esto. Entonces, con un grupo de amigos decidimos inventar un producto que junte plata sin necesidad del evento. O sea, no hace falta ir a un kiosco y comprar un agua, no hay evento. Vas, compras un agua, vas a un supermercado, compras un agua. ¿Y cómo es la...? Y nosotros donamos, Conciencia dona la mitad de los dividendos recibidos a 4 ONGs. A Ruta 40, a Techo, a Huésped y a la Cooperativa Hospital de Niños. Y hay agua, tomate, arroz, estamos sacando pasta, sacamos agua con gas y queremos sacar toda la línea de productos. Zarpado. ¿Cuánto hace que está Conciencia? Ahí está Conciencia. Ya tengo mi kit de productos acá para cocinar con Conciencia. Lástima que no sabes cocinar, pero bueno. Pero el kit lo tengo. No, él va a aprender ahora Maestro, que es un restaurante muy exquisito de La Plata, y le enseñan estas recetas. Bueno, gracias por el chivo. Espero que... Sí, te lo hice yo porque... Andá en La Plata, aprovechá, andá a Nini o a Maxi Consumo y tenés todos los productos marca Conciencia. Ahí está Conciencia en todos lados. Yo la probé en un avión, ¿puede ser? En American Airlines. Somos perfecto. El agua de American Airlines. Perfecto. Hoy dijo que ustedes son de la televisión, el mundo, por eso entendieron, qué sé yo. Hiciste de todo. Yo rezaba que alguna vez me clavaran una sorpresa a mí. ¿Cuál era tu sueño? Yo soy mago. Me acuerdo que le hicieron a un chabón que fue a ver a Copperfield. A Copperfield. Sí. Yo tenía dos sueños, que era ir a Las Vegas a ver algún show de magia, pero el mayor sueño era conocer Disney. Ah, mirá. Y creo que alguno también se lo habían cumplido. Lo habremos hecho, seguro, sí. Y era cada vez que arrancaba, yo digo, ¿y si es hoy? Entonces miraba los movimientos de mi casa y digo, ay, a ver una si pasa cámara algo. Escondida. Que yo, no, la verdad no que no pasó tocó. Nunca, pero...
¿Lograbas sorpresa y media? Era... ¿Paraba el país? ¿Cuánto duraba, aparte? No, duraba 2 horas, de 8 a 10, antes de fútbol de primera. Lo loco que en esa época no había redes, no había teléfonos celulares, entonces la gente miraba la tele, los 5 canales de aire. Claro. Había cable, pero tampoco era... Entonces había mucha presencia de público masivo, o sea, era masivo. Era una... Al otro día se hablaba en la radio de lo que había pasado en sorpresa y media. Cuando se escapó Falucho, que fue una persona que no quiso cumplir su sueño, era narcotraficante, tenía doble vida. Y el tipo, en realidad, me fui hasta Quilmes el martes para ver qué le había pasado a Falucho. Dice, no, yo me juré que el día que me iban a hacer una sorpresa me iba a ir. ¿Cómo fue lo de ahí? Se escapó. Llegué yo en vivo al Obelisco. Le habíamos hecho una cancha de fútbol de pasto sintético en pleno 9 de julio. ¿Qué nivel de producción? No, otra época. Iba a jugar al fútbol con sus amigos de la infancia. Estaba todo producido, armado. En la cantina de David, que ya no está más, iba a comer después del partido, todo. Y el tipo, cuando yo llego al Obelisco, se fue corriendo. Y un productor me dijo, te lo traigo, como diciendo lo boxeo. Y digo, no me sirve un ensangrentado que le va a cumplir un sueño. Y se escapó. Nada, se fue Falucho. Se fue. Y, pero hiciste todos exitazos. Hoy me contabas de algunos que no eran éxito y que desaparecieron. No, desaparecieron porque yo tuve la suerte de hacer programas bien producidos. Después pueden salir que no los ve nadie. Uh-huh. Cuando vos haces algo bien hecho... Si no te va bien, la gente no lo critica. Si vos lo haces mal, la gente dice, mirá esa porquería, claro, mirá, con esa galletita, ese acoso, la cerveza, la luz, te destrozan. Ahora, si vos lo haces bien, no funcionó y nadie se acuerda. Tirame así rápido el currículum. ¿Con qué fue el primero que hiciste en la tele? No, antes de la tele, antes de empezar. ¿Qué hiciste? No, yo nací adentro de un televisor. Perfecto. No, a los 19 empecé en la tele. Yo empecé a estudiar teatro con Lito Cruz a los 18 años, a los 19 ya estaba en la tele, ya estaba en el conservatorio, y yo empecé Pelito, Clave de Sol, El Agujerito Sin Fin, mientras tanto hacía La Banda, después hice Desayuno, Peores Nada, Juan y sus Hermanas, Matrimonio y Algo Más, más o menos el orden. 360, Sorpresa y Media, Fort Boyard, Robinson, Trato Hecho, ¿Quién quiere ser millonario? Si los chicos quieren, todo es posible. Mi mamá cocina mejor que la tuya, los 10 programas de los 10 años de UNICEF. Con uso para los niños. Claro. ¿Lo que has llorado en televisión, Julián? Ay, lloraba mucho en esa época. Ahora, lo que pasa es que en esa época lloraba cuando hacía Un Sol para los Chicos porque eran 12 horas de corrido, solo. Claro, o sea, todo. Había otros conductores, pero sí, yo era el que llevaba la. Claro, llegaba a las 12 a la hora de la recaudación y llorábamos por el cansancio, de la emoción. Era como. El billete que juntaban era impresionante. Mucha. Hoy se juntaron el último año o la última edición 100 millones de pesos. O sea, lo bueno es que se sigue haciendo. No importa si estoy yo o no estoy. Lo bueno es que se sigue haciendo. ¿En Uruguay sí seguís haciéndolo? Ahí lo hice desde el año. Desde que me prohibieron hacerlo acá, prohibieron entre comillas, porque no es que me prohibieron, sino que no me invitaron a hacerlo. Lo hice de corrido en Uruguay hasta este año, desde el 2002. Groso. Así que son muchos años. ¿Y seguís haciendo movidas solidarias? ¿Te metés en...? Siempre. Estoy con los espartanos, estoy con... Hoy me contaba lo de los espartanos. Hoy estuve Estuviste en La Nación Más con los espartanos. En el programa de La Nación Más, que va de 18 a 20. Que yo fui invitado, véanlo, porque es espectacular. Es muy relajado. Vinieron el líder de la Fundación Espartanos, que es Coco Derigo, un abogado, y uno de los beneficiados de la Fundación Espartanos, que a través del rugby, la espiritualidad, el trabajo y el estudio, logran que los chicos, no tan chicos, que los presos salgan de la cárcel con ganas de vivir una vida normal. Lo único que necesitan es trabajo, porque si no les da trabajo, vuelven a robar. Okay. El índice de reincidencia de los presos comunes es de un 70%, de los espartanos un 5%. Entonces nosotros, pues, la inventó hace 10 años Coco Derigo, un abogado, a la fundación, y yo hace 3 años más o menos que me involucré y los ayudo, y empujo, y conduzco el evento, y lo llevé a Axel, y la llevé a la Sole, y vinieron los All Blacks, vino la sección inglesa de rugby, vinieron los Pumas, los Jaguares, vino el Peque Schwarman a hacer una clínica de tenis. O sea, pasan cosas mágicas en Yo la cárcel. Ir. Es un lugar mágico. Quiero ir. Vas a venir, porque es un lugar increíble donde pasan cosas lindas, donde te das cuenta que se le puede cambiar la vida a la gente, que los presos tienen salvación, porque si no, la que queda es que se pudra en la cárcel. Pero va a salir, no existe la cadena perpetua acá. No, sale, claro. Y sale, y sale a robar. Y va a robar por algo peor por lo que le hizo entrar. No es que sale a robar menos, sale a robar más. Porque en la cárcel aprendió a robar mejor. Perfecto. Es muy loco lo que pasa. Y la gente, los pibes salen, los pibes, son jóvenes en realidad, porque tienen por ahí 20, 25 años, salen con ganas de trabajar. Con ganas de rehacer su vida, porque tienen familia, porque tienen hijos, porque se dan cuenta que perdieron 10 años de su vida ahí adentro. Es importantísimo lo que logra una cara conocida para una ONG. Es mucho más importante. Real, que uno... Eso sí, pasa. No, es que le das entidad. Porque una ONG
UNICEF, por ejemplo. UNICEF. ¿Y quién es? ¿Quién está? Por eso estamos. Diego Torres, Ginóbili, Messi, yo, Natalia Oreiro, Forlán. No sé, bueno, hay un montón. Porque le dan entidad. Y UNICEF es grosa, pero vas a ONGs más chicas que necesitan caras. Porque le haces más fácil el trabajo. O sea, pueden trabajar más fácil, más ágil, más rápido, consiguen plata más rápido. Por ahí conducís un evento por año. No es que no, todos los días tengo que ir a la fundación, todos los días me tengo que ir al Chaco a ver cómo están los chicos. Uh-huh. Es tener un vínculo afectivo con algo que funciona. Es muy, muy interesante. Obviamente, yo respeto a la gente que no quiere y respeto al que quiere o sí, al que sí. Se vincula o al que dice, bueno, por un año estoy. Bueno, un año, dale. Buenísimo. Después, no, ya está, un año, listo. Ah, me quedo dos años. Pero es muy importante lo que genera la gente conocida, como nosotros, porque convence a la gente. Uh-huh. Si un anónimo pide plata, pide ayuda, un conocido, vos, yo o cualquiera, dice, che, manden plata a esta ONG que trabaja así, que funciona así, que yo la vi, que es verdad. Uh-huh. Ah, confío honrada, voy a mandar 100 pesos. Es verdad, el poder... Bueno, las redes sociales hoy, el poder que tienen... Hace un tiempo un amigo le detectaron una leucemia terminal. Uh-huh. Por suerte está muy bien, no fue terminal. Mira. Pero en el medio, su compañero de cuarto que estaba esperando un trasplante... Te corrijo, todos somos terminales. Perfecto. Estuviste muy bien. Eso lo aprendí. ¿Brisco, lo anotaste? Por estoy favor. Anotando, te doy vuelta anotando en este momento. Todos por favor, somos terminales. Es verdad. La idea es morir joven lo más tarde posible. Hermoso. Eso va de titular, por favor. Ese es el titular. No es mío, pero igual es bueno. Pero no se mueran sin comerse este risotto. Sí. Ah, bueno. Pero la muerte pudo esperar. Iba a arrancar con una... Porque está muy bien. Que lo dejé. ¿Puedo sacarle el perejil? Sí. Gracias, porque me lo como si no me doy cuenta. Una decoración que me dijo Julián, el chef. Me dijo, ponele un perejil verde, que acá lo servimos así. ¿Qué estamos comiendo, Brisco? Un risotto de verdes. Le puse crema de leche... lo monté con queso, manteca, tiene un caldito. Está acá hay una batata rostizada. No, eso es una zanahoria que está. No, tenía cara de batata. Frita. Parecía batata. De color. Que lo disfruten. Muy rico. Mi amigo estaba complicado. Ah, su compañero de cuarto necesitaba un tipo de. Sangre. De sangre para el trasplante, qué sé yo. O plaquetas, ¿no? Creo que son los que. Puede ser. Y. No lo conseguían, y descubren que había un brasilero, viste que vos puedes donar. ¿Qué fue lo de Messi? Claro. ¿Lichu Seno? Claro. Eso. Bueno, yo a Lichu lo fui a ver acostado en su cama, en su lecho de. En ese momento no se sabía. Él recibió dos trasplantes. El primero fracasó. Exacto. Y el segundo funcionó gracias a que Messi se enteró. ¿Tuiteó? Lo tuiteó, apareció el donante. Claro. Porque, claro, el donante no es. Había cambiado de teléfono. Había donado, porque vos podés donar. En realidad vos donás sangre. Claro. Eso hace que saquen tu ADN. Cuando aparece el posible receptor, ahí te sacan médula. Claro. Eso. Mirá vos, que sí, la médula también se saca por sangre, yo no sabía. Claro, sí, no es que te abren la espalda, no, ni claro. Que. Porque todo el mundo flashea que donar médula. Tiene que ver con la médula espinal. No, claro. Lo asocian a la espalda. No tiene nada que ver. No, se saca con sangre. Hay dos maneras de sacarlo y ninguna es invasiva, ninguna genera ningún riesgo extra. Pero sí, a Lichu lo conozco, que ahora es intendente o... Re loco, ¿eh? Trabaja en política, sí. Y cuando me contabas, digo, claro, el poder de las redes sociales y que Messi haya tuiteado, entonces bueno, el chabón que donó, se enteró, fue, lo dio digo, y salvó un cristiano en Bahía Blanca, en Argentina. Odio, entre comillas, a los que no aprovechan la popularidad para hacer cosas buenas. Porque vos, yo y cualquiera que más o menos tiene un grupo de seguidores o tiene algún impacto, logra salvar vidas. Y no podés hacerte el boludo y pensar que no. Uh-huh. Yo siempre dije que si yo digo a cámara, coman caca, alguno va a parecer intoxicado. Y vos me vas a decir, alguno, pero, sí. ¿Quién comió caca? Si se sabe que no se come la caca. No, alguno come. Entonces, uh-huh. Así como decís eso, podés decir, ayudá, colaborá, vinculate, dona sangre. Faltan donantes de sangre. Yo acabo de grabar una campaña con la Cruz Roja. Faltan donantes de sangre. Un donante de sangre salva 4 vidas. Y no hay. Y la sangre se te recupera. Primero, dona sangre. No te ponen ausente en el trabajo. Perfecto. Primero. Muy buen dato. Se regenera. No perdés más que tiempo. No te pasa nada. Si pesás más de 50 kilos y sos sano, no pasa nada. O sea, no es que... Y no es un riñón, no es una córnea. Es sangre. Eso es donar vida en vida. Sin embargo, la gente no lo hace. Hasta que tenés un internado amigo o familiar. Y ahí lo entendés. Por favor, vengan. Chicos, vengan, que tengo a mi tío, si no, no lo operan. Y esa sangre no sirve cuando es bajo presión, porque a veces el donante miente. ¿Tenés tatuajes? No. ¿Viste? Se tapa... Yo estoy hasta la bola. ¿Entendés? No, pero... No, el tatuaje si es viejo no pasa nada. Pero muchas veces en la desesperación,
porque operen a tu tío, ponele, mentís. ¿Entendés? Entonces no es tan buena, no te garantiza que sea una buena sangre como si va uno voluntariamente que un día se levanta, che, hace mucho que no dono, hoy voy a donar sangre. Y son 10 minutos del día. Nada. Media hora. Está comprobado científicamente que te genera endorfinas ayudar. No es un tema solamente de altruismo, de que te hace bien. Te hace bien, sí. Te hace bien, te sentís útil y no importante. Porque eso sentís importante, ya es viejo, ¿viste? ¿Y? ¿Y qué hacemos con esa? Claro. ¿Para qué sirve? ¿Una tarjeta más grande tenés? Mira cómo te cambio rotundamente de tema. Ah, pensé que de plato, eso no te iba a dejar. No, de plato no. ¿Sos muy maníaco del teléfono? ¿Estás mucho con el teléfono? Puedo estar sin el teléfono. Si me decís, mira, vamos a un lugar que no hay señal, listo, sé que no hay señal. No estás tanteando. No hay señal, no hay señal. Ahora, si hay señal, le doy mucha... me la paso promocionando cosas en las redes que tengan que ver con esto, con solidaridad, con pedido de ayuda, con cosas que yo creo que le pueda hacer bien a la gente. Medio como cuando empezás en la rosca de poder ayudar. Es que es si, cada vez a ver, más, ¿no? Si un RT, que... un RT de alguien que necesita algo, no lo haces, ¿qué tenés, flaco? Un RT. No te estoy pidiendo redactame un párrafo, haceme un video. Es un RT a veces, que te llega un pedido de ayuda, ¿viste? A veces cuando aparece un perro perdido, digo, un perro. Digo, pero atrás de ese perro hay una nena llorando bajo la cama. ¿Cómo no le voy a ayudar? No por el perro, por la nena. Porque el perro va a zafar. Entonces, cuando te pones en el lugar del otro, decís, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no? Me cuesta pensar en que, ¿viste? Lo tengo que hacer. Mirá qué lindo. Motorola es una empresa que vende teléfonos. Sí. Pero ellos les copa el tema del balance. De, loco, deja un poco el teléfono, usalo. Sabemos que es una arma súper poderosa que podemos estar ahí horas y horas y horas. Entonces, como que quieren... Che, balancea un poco tu vida y con una campaña que se llama Phone Life Balance. Está bueno porque, a ver, es una herramienta grosso el teléfono, nadie lo duda, pero a veces ves que la gente no se mira la cara. No. O no miras a tu hijo. O pensás que porque tu hijo está en el celular, vos estás tranquilo. Por ahí estás chateando, no sabes con quién y qué está diciendo y qué estás... hay que tener mucha responsabilidad con la tecnología. Tengo tarjetas con datos de color o con preguntas y me gusta que saques una. Saco una verde. No sé por qué, pero saco verde. Lee despacito así como. ¿A dónde? Y ya está la respuesta acá. ¿A dónde dejas tu teléfono cuando estás cenando? Ahí. ¿En la mesa, en tu bolsillo, en tu cuarto, si cargando en algún casa, lugar? Estoy en mi casa, también lo traigo acá, ¿eh? Te lo mando. ¿Lo tengo acá? Sí. Sí, no, lo tengo... Lo que sí no, por ejemplo, atender el teléfono casi no lo atiendo. El llamado. Yo no tengo. Lo tengo. No tengo sonidos. Perfecto. O sea, vibra, lo sumo, pero no. Casi no atiendo el teléfono. Salvo hijos. Hijos, sí. ¿Tienes cinco? Cuatro hijos y cuatro. Dos adoptados, pero ya de los dos adoptados uno se volvió a Mozambique, así que tengo cinco. Pero ya están grandes. ¿A Mozambique? Sí, porque son de Mozambique. Vinieron acá por 5 años, los adoptamos hace 5 años, y uno se volvió a Mozambique con la novia, que es paraguaya, y el otro está terminando, los dos estudiaron y los dos están recibiendo 2 carreras cada uno. Wow. Chicos que comían 1 vez por día y usaron zapatillas por primera vez a los 12 años. Vinieron acá, fueron a la UCA, 2 carreras cada uno. ¿Los adoptaste ellos estando allá? Acá. Los trajo el padre Juan Gabriel Arias, que es un cura fanático de Racing, que misiona en Mozambique. Un día yo estaba con mi mujer en ese momento en el Vaticano colaborando con Escolas, conocimos a este cura que era recopado, nos cuenta esto y nos ofrece quedarnos con los chicos porque él se volvió a Mozambique. Y yo sin pensarlo dije, no sé si estoy preparado para esto, y en ese momento mi mujer dijo, sí, ¿cómo que no? Así que ahí están los chicos. Wow. ¿Qué edad tienen? 30 y 25. ¿Todos? No, todos no. Mi hija va a cumplir 29, Momo 25, Tadeo 20, Tommy 15, un mozambiqueño de 30 y un mozambiqueño de 25. ¡Wow! ¿Querés más? ¿Querés más? Tremendo. Yo te voy a dar un regalo para que a la noche... ¿El postre? ¡Vamos! No, el postre viene en un ratito, pero te doy un regalo ahora. No es de regalo. Para que a la noche no uses el teléfono. ¿Qué? Un despertador. ¡No! Como ya no se ven más. Mira, un despertador. ¡No te puedo creer! Que no lo puedes creer. Te juro, hoy lo hablé en el programa. Te voy a contar algo. Anoche me desperté a las 5:30 de la mañana porque pensé que había puesto mal alarma del teléfono y tenía que llevar a mi hijo al colegio. No. Mirá la obsesión. Que excelente. Con un despertador lo tenés al lado de la cama, no te molesta. Acá lo programás. Alucinante. Le conté a mi hija Bianca lo que era. No entendía. No entendía. ¿Eso qué es tan lindo ese objeto de diseño que tenemos? Bueno, yo a mi hijo le dije al de 15, ¿me escuchaste en la radio cuando estaba en la metro? Me dice, no sé escuchar radio.
Claro, no tienen el hábito de prender la radio. En el coche, por ahí sí, porque se suben y si no te sacan, te ponen el Bluetooth, te pasan música. Pero el hábito que nosotros teníamos por ahí de la radio portátil, de una radio en un... El equipo de música que venga con radio. Sí. Dice, no sé escuchar radio. Fue duro. Sí, fue duro. Nada, es para eso, para que a la noche no te vayas a acostar con el teléfono, pones el despertador. Me encanta hasta la caja. Tele, sí, la caja es hermosa. Junto cajas. Junto cajas. Juntas cajas. Me gusta la caja. Se llama. Sí, me regalan vino, no tomo alcohol, toma la botella, dame la caja. Y pongo una arriba de la otra y guardo cosas y cada tanto paro porque a veces me tapan. Pero... ¿Tenés cositas? Yo te he escuchado. Obvio. Claro. Sí, hay cositas. No, te lo no, dejo tengo, ahí tengo, pero estoy que... muy contento con mis cositas y con mi ahí, caja. Ahí, Brisco, te lo... Justo la caja la tenés que dejar porque nosotros tenemos todos los relojes y una sola caja. Los presentamos y... No, mentira, mentira, mentira. Te llevas la caja. Te llevas la caja. Y aparte sos fanático del maní japonés de una sí, marca. Sí, una marca. Se escuché en la radio. No sé, no, o sea que no me acuerdo el número. Después entendí que el número es la medida del maní. Tienen número, los maníes tienen medida, yo no sabía. La naranja tiene medida. Hay naranja 70, naranja 80, naranja 90. No sabía. Yo soy amigo, yo voy a correr a Palermo y me hice amigo del que hace los jugos. Y un día charlando me dice, no, compré naranja 70. ¿Es el precio? Me dice, no, la medida. ¿Qué medida? Y si hay 70, 80, 90, no sabía. El diámetro, digamos. Claro, la que tiene más jugo poner en la 73, no sé. Excelente. Digamos, son cada 10, no quise andar. ¿Tienes un hijo malabarista? Sí. ¿Con el cual te fuiste a vivir a la calle con él? A Panamá. En realidad a los 19 ya vivía solo con mi otra hija y de pronto me dijo, me voy de campamento, de mochilero al norte. Le digo, bueno, como es muy fanático del rugby porque jugaba al rugby, dije, bueno, este va 3 meses y vuelve. 2 años. ¿Un rugby malabarista? Sí, no, porque se transformó en malabarista. Cuando se fue era nada, era un pibe que se me va a Salta. A los 3 días estaba en Bolivia y a los 6 meses estaba en México. Y en el camino aprendí a hacer malabares. Pero grosso, o sea, machete, fuego, bola, con 10, con 11, con monociclo, el típico de los semáforos. Sí, bueno, sí, eso, empecé así. Bueno, y al año me asusté porque dije, este lo perdí, está en la droga, me equivoqué. Ya me veía con él y con la mamá en terapia todos los días, dije, me mato. Entonces le inventé que lo extrañaba mucho. Lo extrañaba, pero no mucho. Lo extrañaba, pero no mucho. Mi amor, venís, voy para allá, buenísimo. Le digo, yo te invito a que vengas y después te mando de vuelta de donde vengas. ¿Le revisaste el bolso? No. Bajó como un homeless del avión. Te juro que tenía un olor a podrido ese pibe. Y drogadicto estaba, y sucio. No, estaba tan bien en su cabeza y en su vida que lo hubiera puesto en el avión de vuelta. Tuvo un mes acá, plantillas, sacó la 4 molas de juicio, lente de contacto nuevo porque estaba hecho pelota todo. Se volvió a ir. ¿Le hiciste un service? Le hice un service y lo mandé de vuelta. Lo mandé de vuelta. A los 2 años cumplo yo 50 y me dice mi mujer, que no era la mamá de él, porque tuve 2 matrimonios, me dice, vamos de visita para tus 50, todos para allá a ver a Momo. Entonces estaban organizando medio como de sorpresa. Y Momo le dice, no, yo quiero volver ya. Entonces me dice un amigo, andamos solo, ¿para qué van a ir todos? Vamos a ir solo. Me fui a Panamá, me encontré con él, viví con él 10 días en la calle. En la calle era hostel, el dorfumo dormía a la playa, dormimos abajo de un alero de no sé dónde, en un parque nacional, o sea, de mochilero. Y él hacía malabares, yo pasaba la gorra y me enseñaba a hacer malabares y hueveamos así. No pasó ningún argentino, digo, mirá, pobre Julián. Y después nos volvimos. Pará, fuimos a... Chabón, sorpresa, pará. Media, Martín Fierro de Oro, mirá cómo... Aparte, yo fui a vivir la vida de él, no es que saqué la gol American Boy. No. Llegué y me dice, ¿a dónde vamos? Digo, ¿dónde estés vos? Vamos al hostel donde estoy. Bueno. Me dice, la habitación sale $10, bajo techo $5. Bajo techo, $5. Después fuimos a un hostel que me acuerdo una rata nos comió la mochila. Entonces le digo a la mina, no me vas a cobrar la noche, porque la rata me comió la mochila. No, 2 noches gratis. 2 noches gratis. O sea, ratoneábamos como la rata, o sea, no. Qué buena onda. Y... curtir esa con tu viejo de grande. No, está bueno. Y aparte entendés la vida de él. De hecho, él vive hoy en Río Ceballos, en una comunidad, yo le digo hippie porque no hay palabra para definirlo. Pero tiene una vida muy espiritual, no es que es hippie porque no le gusta bañarse. Tiene una vida espiritual, en ese recorrido de viaje leyó libros, hizo experiencias chamánicas, o sea, de todo hizo, de todo. Y todo con un propósito, de una apertura de conciencia, no de reviente. No, claro. Y es un pibe que tiene 25 años, pero hablas con él y parece que tuviera 80, porque te habla de cosas que decís, ¿de dónde sacaste todo eso? Recién lo escuchaba Julián Weich, que hablaba del hijo, viste, que tiene 25 años, pero la sabiduría 25 de un años. Tipo de 80 años. 80 años. Que vive en la comunidad hippie con esa sabiduría.
me puse a pensar, mirá Chevrolet, Don Chevrolet. Don Chevrolet. 109 años. 109 años. Más o menos, porque está en 1911 arrancó. Tiene un alma sabia para hacer estas naves espaciales, pero con la modernidad de hoy. Fíjate lo que es esta nave espacial. Un tremenda. Volante que te agarra bien. Una fuerte. Butaca que te abraza. Una palanca de cambio ergonómica. Evidentemente, para mí, tienen conexiones con los alienígenas porque tienen otro tipo de inteligencia. ¿Ves lo que es esto? Inteligencia. ¿Qué te pasa? Que estás repitiéndome las palabras. Es que ahora cobro por palabras. Fueron más o menos 17, estoy cobrando 37 con 25. Da más o menos 600, 700 pesos. ¿Estás hablando de plata? Redondeando. Yo te estoy hablando de comunidad hippie, de sabiduría, de conexión con la tierra, de un pan relleno, de flores, de cántico, viejo. Déjame, vamos, viejo. Estás todo el día hablando de dinero. Haceme el cierre, por favor. Chevrolet, Find New Roads. Eso es un extra, eso va... 230. 230. Sumado al otro. Algún día. Venías de una popularidad muy zarpada. ¿Hace cuánto vos sentiste como, bueno, che, me voy? ¿Por qué te fuiste a la tele primero? Fue el momento que me hinché los huevos, prácticamente. ¿Te hinchaste los huevos? Sí, sí, sí. Me di cuenta que yo no podía, que la tele me estaba usando a mí. Yo siempre dije, el día que la tele me use a mí, me voy. Porque a mí me gusta usar la tele. En el buen sentido. ¿Sí? No voy a hacer nada que no le sirva a la emisora. Obvio. Y me di cuenta que la estaba pasando mal, que no hacía el rating necesario para permanecer. Me pedían que haga más rating como si fuera un tema voluntario. ¿Viste? No, si hoy te hago 7 más, ¿eh? Dale. Yo mañana te lo bajo a 3, mañana te lo subo a 8. Y me di cuenta que estaba viviendo bajo una presión que no me era grata, no me hacía bien. Y reconocí, bueno, por ahí ya está, ya no es mi momento, no es mi programa, no es mi... ¿Por qué tengo que ser eterno en la tele? Claro. Y me fui. Como siempre tuve una vida... rica en todo sentido, no es que solamente hacía televisión o solamente, sino que hago muchas cosas, tenía ocupaciones, tenía cosas para hacer, estaba conciencia, o sea, siempre tuve muchas cosas para hacer. Y vos justo dejaste la tele en el cambio de la forma de comunicar, justo fue, ¿no? Las redes como que empezaron. No, las redes ya estaban un poco, pero yo ya estaba viejo para las redes, yo soy viejo para las redes, no tengo seguidores jóvenes. Está bien. Mis seguidores son por fax, me llegan muchos por fax. Pero, ¿no? ¿Pero te pasó eso de que en un momento muy rápidamente te dejaron de reconocer tanto en la calle? Sí, ¿cómo? Obvio. Los chicos no tienen ni idea de quién soy. Claro. Pero yo entro a un lugar y digo acá nadie. Nadie. Y entro a otro lugar y digo acá todos. Perfecto. Pero lo reconozco en 2 segundos. ¿Y extrañas eso? ¿Te copaba? No, es que en un momento donde, como te dije, yo era muy famoso, por decirlo así, porque era lo único que había en la televisión. Muy no famoso. Podía ir a ningún lado. Era muy famoso. Porque era, viste... Llega un momento que te cansa un poco. Hoy tengo la libertad de caminar por la calle y que me reconozcan y no se me cuelguen ni nada. Un beso, una foto, nada. Antes era firmar autógrafo, era más... Claro, firmar autógrafo es un dolor de huevo. Dale. Y poné, para Carlito, Pablito, Mameli. No, con esa letra no me gusta. Yo, para mí foto. El autógrafo es como, hacelo vos, hacé lo mismo. Oye, foto. Porque el autógrafo nunca es para él. No, para mostrarle a otro. Para llevárselo a otro, para decirle, mirá, yo estuve con sí, él. Sí, sí, sí. Bueno, ahora es la foto. Ahora es la foto, bien la sacás. Hay una técnica muy buena que es la selfie. La sacás vos, ping, la selfie. Sí, porque la gente se tarda, empieza... Sí. Esperá, y flash, ¿viste? Y no. Y lo peor es la selfie y le pone y tocan y tienen el temporizador. 10 segundos. Y yo les digo, yo tengo, no, ¿yo sabes la que hago? No, yo aprendí a hablar riéndome. Aguantá, 9, 8, 7, 6... Acá. Porque sacar el temporizador... Espera. Me van con el... Tienen que actualizar el sistema operativo. 8, listo. Ayer me saqué una foto en un ascensor en la Fundación Banco Nación con una pierna. Estaba parando en las puertas, en el aire, te juro. Y las dos chicas sacadas, señoras grandes, en una foto así, yo sacándola, y con la pata paré la puerta para que no se bajen. Pues estaban por bajar en ese piso. Y digo, si se llega... No, tiene que salir la foto. Puse la pata, trabé la puerta, foto, listo, chau. Oh. Hermosísimo. ¿Pero no extrañas? No, porque lo vivo desde otro lugar, lo vivo del cariño, o sea, el cariño de la gente sigue estando, del que me conoce, el que no me conoce, no me conoce. ¿Y ves tele? No soy espectador porque hice tanta tele que miro los detalles, cómo está iluminado, cómo está esto, cómo está lo otro. O sea, busco el defecto, el error. Esto no es tele, ¿cómo está? No, esto está hermoso. Esto no es tele. No, pero... Lo ves bien, ¿no? Está bien. Le busco la mejora. Y aparte, pará, me pasa una cosa. Soy capaz de irme
y decirte, escúchame, ¿te conviene hacerlo en el jardín? Por favor. Me pasa que no me aguanto lo que me ha pasado, no sé, con Juan Ray. Lo fui al teatro, salgo y le digo, escúchame una cosa, ¿te conviene hacer esto? Yo sé que no me tengo que meter, pero te conviene, te reconviene. ¿Y con la crítica te llevas bien? Sí. Sí, escucho todo. Al que me insulta le pongo... O el que lo critica, que hablamos hoy, sí, que le pongo corazón, gracias, ¿no? Beso... Porque vos estuviste en un momento de en la popularidad así extrema... No te llegaba la crítica. Ay, claro, boludo. No, alguien te mandaba una carta, yo leía todas las cartas. He llamado por teléfono a gente que me... ¿De los Gritos Sin Fin leías las cartas? Obvio. Llegaban una bocha. Sí, ¿eh? No, una cosa es la carta concurso. No, la carta concurso. Eso no carta... podés leerla. Pero... La carta con una idea, con un pedido, con algo, yo llamaba. Aguante. No, llamo. Es más, me dicen por directo, llamame porque tengo un proyecto, porque necesito saber algo. Porque yo llamo en el momento, ¿eh? ¿Qué te pasa? Y lo soluciono enseguida porque estoy acostumbrado ya a recibir llamados que dicen, no, quiero hacer una fundación. Ya detectás cuál es. No hagas ninguna fundación, hay 150.000 en el país. Anda a buscar una que esté cerca de tu casa y ayuda en esa. No inventes una porque vos pensás que va a ser distinta y va a ser igual a las demás. O sea, ya es como que... ya sé por dónde viene la mano. Nadie me sorprende con algo. Digo, bueno, mirá qué buena idea. O lo que te llaman, dice, tengo un truco, boludo. Tengo un truco. Es buenísimo. Sí, y vos decís, ya sé, no me venga, ya están todos inventados los trucos. Sí. Es un tema de presupuesto, nada más. Perfecto. Bueno, hay gente que dice, tengo una idea para un programa de televisión, es buenísima. Y ya le digo, mira, no me lo cuentes por dos motivos. Primero, porque después voy a hacer algo parecido, vas a decir que te lo robé. Y segundo, porque seguro no es bueno. Perdón que te lo diga. Porque no es bueno, ya está todo inventado. Nadie de la nada te dice tengo una buena idea para un programa de televisión. Perfecto. Salvo este postre. Que salvo este postre que puede ser un programa de televisión este postre. ¿Es ¿Tenés la tapa? Sí, tengo no, la tapa. No, porque me lo llevo. Sí. Todos piden, este para guardar... Le pongo la rosca así y me lo llevo. Para guardar tornillos es este. Te digo, el frasco me gusta, ¿eh? Anda muy bien ese frasco. ¿Qué? ¿Para qué? Es tuyo, te llevas el reloj, la caja, el frasco. La latita y el frasco. No, sí. Esta latita te la podés llevar, no, mirá. Es Weich. Es Weich. Es una cosa de Weich. Perfecto. Bueno, me cagaron con el tema del GPS, el Weich. El Weich es mío también. Escuchá esta. Es verdad que contesta por Instagram. Yo te escribí por privado antes, como que cantidad de veces que te escribí, tranquilo que no soy un psicópata. Pero te escribí por privado y te dije, es más, te la comenté a vos la idea. Le digo, tengo una idea, porque yo hacía video de comedia. Y digo, siento un amigo al lado en el auto y que se llame Julián Weiss y te va diciendo las calles donde tenés que doblar. Era una ideaza para mí. Y me dice, no sé, está tan bueno. Le digo, ¿y si no, con Julián Weiss? Le digo, le mando un mensaje, capaz que se copa. Y te puse, le digo, tengo una idea para hacer un video. Me dice, y era fin de año. Me dice, dale, escribime más adelante y lo vemos. Y después al final no te escribí más porque empecé a comentarle a tu amigo. Sí, me dijeron mis amigos, me dijeron, no, parece que no, che, no da. Así que al final la dejé. Pero era muy bueno. Es verdad, boludo. Julián Weiss, ¿te acordás? Yo pensé que había sido un momento que al otro día, cuando se te vaya la fiesta, que iba a hacer. No, le escribiste, perfecto, buenísimo. Me parece muy bien. Te felicito, ¿eh? Gracias. Seguí con... Adelante con tus sueños. Si querés, ahora vamos hasta la puerta juntos. Son 2 minutos. Lo probamos. Son 2 minutos. Es tu momento. Mirá cómo son las vueltas de la vida, ¿eh? Estás acá, comiendo acá con Weich, y puedes hacer tu video. Bueno, el otro día estaba en Ojalá el edificio... Que la rompe. En el edificio de la Acción Más y apareció el... ¿Se acuerdan el sueño de Celine Dion? Un pibe que tocaba el piano, que era de Ushuaia, que estaba tocando el piano en un lugar y le aparece Celine Dion de abajo del escenario. Ay, en Canadá, creo que fue. Bueno, me encontré con el soñador. ¿Cuánta guita tenían para la No, producción? Era el 1-1. Claro, ya está. Entonces, ¿quién va? Celine Dion, dale, vamos, Celine Dion. ¿Quién está? Vamos. No, era todo más fácil. Hoy no creo. Podemos hacerlo ni en Chascomú. No. Nada, me encuentro todavía con gente que le cumplimos el sueño hace 20 años y están agradecidos. Pensé que tenía un remate que era como que el chabón se operó como Celine Dion, se volvió loco. No. Alguna vez. No, lo único sí estaba con el piano. Iba con el piano a todas partes. Muy fanático. Digo, ¿hace falta que vayas con el piano? No, sí, la música es conmigo. La música conmigo, loco de mierda. Nosotros siempre terminamos cantando. Qué suerte cosas. Vayan, chicos. No, pero vos tenías una... Tengo un problema. ¿Qué? Que yo quise ser cantante. Es más, quiero ser cantante. ¿Y qué pasó? Estudié para cantar. ¿Y por qué no lo hacemos? Y no aprobé. No, me dijeron, no puedes cantar nunca. Nunca ¿Por qué? Fui con un, cantante del Colón a estudiar. Me hacía cantar tango. Pero soy un desastre. O sea, no tengo manera de invocar un tono. No sé cuál es mi voz, porque hago voces. Un desastre. Pero bueno, tenías una melodía muy bonita, me acuerdo. ¿Cuál? Un disco de un sentido. Ah, esa sí. Es muy porque linda. Esa no tiene música. Yo pensé que era un invento tuyo y me dijiste no, que no. No, es un homenaje que le hicimos a la gente. Que nunca dije que era mía, pero la gente me decía que era mía y era del Chavo. Que no sé si la hacía Kiko, me parece. Ni siquiera el Chavo lo hacía, Kiko. ¿Tenemos la melo?
Hijo de un sapito. Igual la inventamos, va con cualquiera. ¿Sí? Para dar una vez sin melodía y después a ver si la sacan. Dale. ¿Dale? Mirá lo que estoy haciendo a los 53 años. Bueno. Pero por un plato de comida. Sí, por un reloj. Era así. Difundí un sapito, difundí un sapito para mí. Los sapitos hacen los sapitos hacen No hay mucha melodía. Eso, hoy, en Instagram. El sapito challenge. El sapito challenge. En vez del ice challenge, el sapito challenge. Difundí un sapito, difundí un sapito para mí. Los sapitos hacen No la sé, difundí un sapito, difundí un sapito para mí, al revés. Los sapitos hacen los sapitos hacen Sí. Difundí un sapito. Y así nos vamos en esta nueva entrega para de Radio House. Los sapitos hacen placer inmenso tenerlo a Julián Wey. Los sapitos hacen la historia de la televisión. Difundí un sapito, difundí un sapito para mí. Los sapitos hacen Fuerte el aplauso para Julián Wey.